Estás harto de oír eso. No, no. La historia de Henry Avery y sus 400 millones en joyas y oro es como una dulce canción de cuna para mí. ¿En serio crees que lo puedes hallar? Dada la oportunidad. Totalmente. Ambición. ¿Qué fue lo que dijo Avery? Yo soy un aventurero y debo ir en busca de mi fortuna. Me gusta cómo piensa. Así es, mi gente. Aquí está LRD29 en otro gameplay en directo de Uncharted 4. Vamos allá. Así empezamos un capítulo más. Samuel. Vamos allá. ¿Listo para ir en busca de tu fortuna? Sí. ¿Qué otra acción tengo, hermano? Pelear. Vamos de aquí. Si va a la caja de mi video, vas a encontrar el capítulo anterior, el capítulo 4. Y vamos ahora a hacer el capítulo 5 completito, escapando de esta tremenda cárcel panameña. Desde el momento en que pisé este lugar. Muy bien, se parece al Chapo. Tenemos que movernos rápido. Dame una arma, estoy desarmado. Muy bien. Vamos allá. Pedazo de mierda. Nunca saldrás de aquí, Vince. Wow. Estos tipos son sádicos. Le hacemos un favor al mundo, ¿eh? No quisiera estar metido en una cárcel panameña, ¿sí? Son de las cárceles más duras del mundo entero. Muy bien, vamos allá, mi gente. ¿Cómo usarla? Sí, lo recordaré. Abran todas las puertas. Esto. Si haces eso, provocarás una revuelta. Exacto. Háganlo. Muy bien. Muy bien, vamos allá. Es así que esta pistolita no sirve para nada. Gracias, Héctor. Recargo. Seguimos. Es una locura. Mío. Mío también. Recargamos de nuevo. Mío. Cuidado, colega. Sin municiones. Cuidado. Necesito munición. Munición. Ahí está. Vámonos. Muerto también. ¿Y ese por qué no lo había matado? ¿Qué pasó? Veo. Municiones. Dame una arma. Ahí está. Ahora sí estamos en esto. Samuel, en marcha, ahora. ¿Y ahora qué? Estamos en posición. ¿Están listos? Okay. Sí. Busquen dónde cubrirse. Yo me voy a cubrir aquí mismo. ¿Te has cubierto? ¿Qué? Hace rato, pai, que estoy descubierto. ¡La creta! ¡Qué explosión! Muy bien, seguimos. Las camionetas están en camino. Muy bien. ¿Y este gringo? Hey, cuidado conmigo. ¡Mío! ¡Mío también! Vamos, seguimos por aquí. Uy, gracias. Munición, me hace falta. Vamos arriba. Mío. Mío. Cambio de hombro. Excelente.
Casi no tengo municiones. Vamos a cambiar la otra. Mío. Muerto. Muerto también. Muerto. Muerto. Munición. Estamos bien. Samuel, cúbrete. Samuel, en breve estaremos libres o muertos. ¿Estás listo? Muerto. Me cubro. Muerto. Muerto también. Te cargo. Mío. Muerto. Vamos, municiones. Muy bien. La creta. Vamos. Están aquí a la izquierda. Muy bien. Está cubierto. Mío. Yo también. Muerto. Muy bien. Muerto. Muerto. Wow. Excelente. Excelente, seguimos. Wow. Muerto. Wow, ese sicario tiene un RPG. Muerto. Muerto también. Seguimos. Excelente. Y hasta que lo conseguimos, mi gente, logramos escapar de esta cárcel panameña. Vamos allá. Agua. Muy bien. Vamos a ver un trato. Bebé, un trato. No, no, estoy bien. Más que bien, de hecho. Ten, estás deshidratado. Anda. Gracias. ¿Y qué sigue para Samuel Drake, eh? Cielos, ¿qué sigue? Darme un baño. Uh-huh. Dormir en una cama de verdad. Sí. Quizás con una buena compañía a mi lado. Buscar a mi hermano. Parece un buen comienzo. Sí, lo es. Sin duda. ¿Y cuánto tiempo crees que te tomará recuperar el tesoro de Avery? No lo sé, cuando regrese a casa retomaré la búsqueda. ¿Cuánto? No lo sabré hasta que no inicie. ¿Dijiste saber dónde está?
Sí, lo sé, ok, pero... Escucha, no es que Avery dejara un mapa con una cruz marcada, ok, pero tengo algunas pistas. Detente muy aquí. Sólidas. No, ok. No, ok, espera un momento. Yo, hey, tranquilo. Wow. Me agrada, Samuel. Y lo más importante, creí en ti. Por eso estás aquí. Lo conseguiré, sí. Necesito un poco de tiempo. Dame un bueno, cuchillo. Samuel. Ay, ay, ay. Mira. El que hace el trato con la mafia. Que empiezan a entrar dudas en mi mente. Héctor, escúchame. Yo lo voy a hallar. Lo juro. ¿Cuándo? 6 meses. ¿Ves cómo es la gente? Siempre piden más tiempo del que necesitan. 3 meses. 3 meses es imposible. 3 meses, la mitad del tesoro. ¿Lo harás? Dilo. 3 meses, mitad del tesoro. Ahora, si huyes o tratas de esconderlo o haces algo muy estúpido como hablar con las autoridades, lo sabré. Y cuando menos lo esperes, me encontrarás. Y en ese punto, no seré piadoso como para matarte. Wow. Ven. Arriba. El pueblo más cercano. Está a 10 kilómetros por donde sale el sol. No hemos visto un amanecer afuera en mucho tiempo. Wow, al menos le dio un efectivo. Cuando lo encuentre, ¿qué pasará? Descuida. Cuando llegue el momento, yo iré a buscar mi parte. Buena suerte, Samuel. Bueno, se ha complicado la cosa. Trato con la mafia. Todos sabemos entonces, que si no le paga, te matan tu familia. Aquí estamos. Esto es malo. Pero muy malo. Retomamos la pista en donde dejamos y... ¿Espera, pista? Sam, no hay ninguna pista. Después de que Rafe y yo escapamos, él con la fortuna de sus padres compró el terreno cerca de la Catedral de San Dimas. Exploramos por semanas. El tesoro de Avery no está ahí. No es que eso detuviese a Rafe. El idiota estuvo excavando por años, aún no ha encontrado nada. No me sorprende. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes, resulta que investigo un poco por mi cuenta. Y... apuesto a que Rafe no tiene esto. Es increíble lo que se encuentra en internet hoy en día. Es solo la cruz de San Dimas. No lo es, porque la que encontramos estaba rota y hueca, ¿recuerdas? ¡Santo cielo! ¡Está intacta! Avery hizo más de una cruz. Entonces, lo que sea que faltaba de la de Panamá... Es posible que aún esté en esta. Bien, de acuerdo. ¿Dónde está? No, esta exquisita pieza se subastará dentro de 3 días en la Hacienda Rossi. La Hacienda Rossi. No, la conoces. Ajá, sí. ¿Y cómo planeas asegurarte una invitación a una subasta del mercado negro altamente custodiada? Bien, no necesariamente necesitas una invitación así. Ajá, sí. ¿Y el dinero para vencer a los otros apostadores? Podría pedir otro crédito hipotecario y aún así no sería suficiente para... Sí, tú intentarás robarla. No. Nosotros... No, hey, escucha, yo no puedo, ya me retiré. ¿Qué? No, yo ya no hago este tipo de cosas. Además, hay muchos otros tipos que están mejor equipados para encargarse de estos asuntos. ¿Cómo quién? No lo sé, como... Dios. Cualquiera, ¿Charlie Cutter? No. No, él es a quien acudiría para estas cosas. No, de ninguna manera, no confío en Charlie ni en ningún otro contacto que tengas con mi vida, ¿de acuerdo? Exacto. Te necesito en esto.
Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que me queda. Y ciertamente no con Alcázar. Bueno, sí, de ver a la mafia está de pinga, bro. Familia es familia, mi hermano. Vamos a resolver. Hey, cielo, soy yo. Sí, me escucha, no vas a creer esto. Jameson acaba de entrar con los permisos. Sí. Lo sé, pero... parece que al final voy a aceptar el trabajo de Malasia. Seguimos, señores. Vamos a Malasia. Wow, donde están los millonarios de Malasia, miren ahí. Perfectamente. ¿Ves algo? Una banda de maleantes de clase alta arreglados para el baile. Muy bien. Y no hay señales de Sullivan. Hay tiempo de sobra. Uy, Sullivan, ya hace tiempo que quería verlo. El depósito está justo detrás de la mansión. ¿Lo ves desde ahí? Solo la parte superior. Me pregunto qué guardarán ahí. Solo enfócate en la cruz de Avery, ¿sí? Uh-huh. No sé, ¿no quieres llevarle algo bonito a tu esposa? Chistoso. No vayas a complicarte. Sí, lo sé. Sería menos complicado si estuviéramos solos. Sam, pero ya habíamos entrado. Está haciendo un desastre. ¿Has pensado en algún plan B en caso de que Sullivan se arrepienta? No, porque no lo hará. ¿O si lo atrapan? Sam, conoce a los que dirigen la subasta. Él va a lograr infiltrarse en la fiesta, ir arriba, abrir la ventana y ya está. Es un buen plan. Ajá. Está bien. Ya, dilo. ¿Qué pasa si se roba la cruz? Ni en un millón de años. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí, ha traicionado en el pasado, pero no a nosotros. No, a ti no. Mira, sé que él jamás te agradó. Te quedas pero corto. Confío en él, ¿está bien? Es familia. No, oye. Quiero que también confíes en él. Bien. Él nos va a ayudar. Ya está, yo confío en él. Pero por favor, debes considerar por un segundo la posibilidad ahí. De que... Ahí está. ¿Ves? Fácil. Confía. Hey, no ensucies el smoking. Gracias. Así es, vamos al mambo. Buena mi gente de YouTube. Esta fue la parte 5 completita de Uncharted 4. Espero que te haya gustado. Vengo en un próximo video con la parte 6. Si eres nuevo, no olvides suscribirte, comparte el video en las redes sociales y nada, te veo en el próximo gameplay, ¿ok? Bye bye.